nosotros Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, está allá en Washington, Estados Unidos. Bienvenido, ministro. Buenos días. Bueno, buenos días, un saludo a la audiencia. Por la información que hemos conocido hasta el momento, han tenido un excelente primer encuentro con las autoridades norteamericanas, ya con los miembros del gabinete. Fuimos con una misión, fuimos con unos pedidos puntuales. Quisiera que usted nos cuente cuáles son esos pedidos y cuál es el ambiente y la respuesta que se obtuvo de las autoridades norteamericanas. Gracias, Janet. Efectivamente, la visita ha sido un éxito y aún tenemos agenda por cumplir en los próximos días. Y ha sido un éxito porque todos los objetivos que se planteó el gobierno ecuatoriano han sido alcanzados. Como ustedes conocen, las principales preocupaciones de los ecuatorianos radican en mejorar sus condiciones. Vamos a ver si se puede restablecer esa comunicación con el ministro Martínez. Es muy importante la información que nos tiene que entregar. Entre, como dijo la embajadora Yvonne Baqui, pues se abrieron las puertas, las posibilidades para poder tener algo más que los acuerdos que tenemos ahora, como el sistema de preferencias arancelarias, que por cierto se vence en este diciembre, y que hay algunos productos que se benefician con ese sistema, pero que están esperando esos y otros más, que haya un acuerdo mucho más amplio, permanente y bilateral. Ministro, perdón, se interrumpió la comunicación, pero nos decía. Sí, Janet, básicamente les decía que la visita ha sido un éxito, que todavía tenemos agenda por cumplir y esperamos que sea mucho más fructífera aún. Las principales preocupaciones de los ecuatorianos están alrededor del empleo y la seguridad y objetivos que se han perseguido en esta cita para garantizar que el empleo de los ecuatorianos pueda crecer a futuro y que pueda tener las autoridades nacionales mayores elementos para proteger a los ciudadanos en el día a día en materia de seguridad. Por el lado del empleo, yo quisiera destacar dos elementos extremadamente importantes. El primero es que somos parte ahora de la iniciativa América Crece. Firmamos un memorando de entendimiento con las autoridades norteamericanas para viabilizar proyectos de inversión y flujos de inversión hacia el Ecuador, tanto en infraestructura como en energías limpias. Esto va a permitir que más empresas americanas participen en el Ecuador, que más recursos vengan al Ecuador a través de inversión extranjera directa y también disminuir la presión del gasto público para que eso pueda ser acompañado por inversión privada. Por el otro lado, en el caso del empleo, extremadamente importante lo que se ha conseguido para abrir las puertas de un acuerdo comercial. Hay cuatro productos que hoy tienen que pagar impuestos para llegar a Estados Unidos y que no deberían hacerlo en estricto sentido, porque tanto Perú como Colombia no lo hacen y otros países de Centroamérica. Seguramente ya se ha mencionado en las notas, pero están el brócoli, las rosas, las alcachofas y el atún en funda. Estos productos tienen aranceles altos, por ejemplo, en el caso de las rosas estamos hablando de cerca del 8%, en el caso del brócoli del 15%, y genera un nivel muy importante de mano de obra. En el caso de la rosa, 50.000 empleos directos, brócoli más de 5.000 empleos directos, del atún más de 150.000 empleos directos. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de empleos indirectos que se genera, estamos hablando de actividades económicas que garantizan cientos de miles de trabajos para los ecuatorianos. Y en ese ámbito, el pronunciamiento de las autoridades americanas, particularmente el presidente de los Estados Unidos, es alentador en el sentido de que vamos a tener capacidad de sentarnos en la mesa, vamos a poder contar con el apoyo y el entendimiento de las autoridades norteamericanas para llevar a buen término esta intención del gobierno nacional para garantizar el trabajo para los ecuatorianos. Así que en el ámbito del empleo se han cumplido esos dos objetivos todavía. Tenemos problemas con la comunicación con el ministro. En segundos vamos a restablecerla, pero quisiera destacar lo que dijo la embajadora Baqui, en el sentido de que estoy tratando de confirmar el nombre. Vamos a tener la visita de CEO, de un alto directivo y encargado de inversiones
Quisiera, ministro, que usted nos comente sobre ello. Anunció hace unos minutos la embajadora Baqi que vamos a tener la visita de un CEO de inversiones de los Estados Unidos que va a venir este año al Ecuador. ¿Usted nos podía ampliar un poquito ese tema y cuáles son las expectativas? ¿Quién es este señor? Tenemos una agenda que trabaja para pormenorizar y para puntualizar sobre estos acuerdos. Y uno de los temas que se ve necesario es que las máximas autoridades de estos organismos de inversión puedan arribar al país. Estados Unidos tiene una herramienta muy potente con la cual Ecuador ya ha trabajado, que es el OFIC, que es un brazo de financiamiento para el sector privado, que hoy se ha transformado en otra institución, que es la FCD. Esta institución va a abrir mucho más campo de inversión para la región, concentrado sobre todo en temas de infraestructura, de puertos, aeropuertos, vías, saneamiento, agua potable, etcétera. El máximo personero de esta institución va a arribar al país en los próximos meses y obviamente tenemos que garantizar que esa visita sea altamente productiva para que recursos puedan ser trasladados al sector privado, pero también hacia el sector público, no solamente en el gobierno general, sino en el gobierno, en los gobiernos locales. Pero no solamente importa, Janet, la cantidad de recursos, sino la calidad de recursos. Hay una agenda de trabajo muy importante que se abre para diseñar programas y estructurar programas que permitan, por ejemplo, que las mujeres emprendedoras tengan acceso a crédito a bajo costo, y que también que las comunidades afroecuatorianas puedan tener programas de acompañamiento y desarrollo para sus actividades específicas a través de la Agencia de Cooperación Americana USAID, que regresa al país. Todo esto tiene una conexión entre los distintos temas que se tratan. Cuando uno ve el tema de las preferencias comerciales, no solamente, si bien prioritariamente estamos hablando del trabajo, pero no solamente vemos ese tema, sino también hemos vinculado esto al tema de seguridad en la medida y combate al narcotráfico, en la medida en que nuestra población, particularmente la población con menos recursos, tenga más acceso al empleo y tenga más acceso a actividades económicas prósperas, más alejada va a estar de la tentación o muchas veces la necesidad de recurrir a actividades de orden ilícito. En consecuencia, es una visión integral la que hemos planteado. Como ustedes conocen, también tenemos una fuerte presión de resultado de los flujos migratorios venezolanos, y eso también hace que la necesidad del Ecuador por tener certidumbre en la exportación de estos productos sea mayor y que sean productos que puedan invertir mucho más. Ministro, la Estrategia América Crece, Janet, creo que es... Sí. Sí, ministro, solamente una puntualización. En diciembre se vence el sistema de preferencia, el sistema general de preferencias para algunos que beneficia algunos productos. Y como siempre, cada año que ya se va a vencer, hay nerviosismo. Esta visita, me imagino que también apunta hacia eso. Y lo que quiero saber es si se está apuntando a que el sistema se amplíe, los beneficios se amplíen, incluye otros productos hasta lograr un acuerdo comercial, o ya hasta final del año tendremos otra cosa, es decir, un acuerdo ya más bilateral. Mire, el esquema se ha planteado en tres fases, si se quiere. El ministro Montaneda ha planteado una estrategia o una alternativa similar a la que han negociado algunos países en los últimos meses, fruto de la nueva política comercial de los Estados Unidos. Y digo esto porque los tiempos exactos tienen que definirse ya en las próximas semanas alrededor de la agenda de trabajo y de la hoja de ruta entre las partes, en el sentido de que hay varias alternativas. Una alternativa es incluir estos cuatro productos en el SGP, la otra es garantizar, justamente como usted mencionaba, que el SGP se mantenga en el tiempo. Pero lo de fondo es tener la posibilidad de negociar un acuerdo comercial que sea mutuamente beneficioso para las partes y que elimine esta incertidumbre que usted bien señalaba. Ese es el objetivo final. Eso definitivamente puede... Perfecto.
Bueno, tenemos problemas con la señal, pero creo que el ministro nos ha entregado información importantísima ya de detalle de lo que sucedió en este primer encuentro entre el presidente Lenín Moreno, Donald Trump, y el gabinete de ambos presidentes. Hay mucha expectativa, están contentos, como ustedes lo vieron, con mucho optimismo frente a lo que va a suceder este año en torno a un acercamiento en el área principalmente económica de los dos países. Hay apertura sobre la posibilidad de venir, mirar, explorar la posibilidad de hacer inversiones. Me quedo con mucha curiosidad de saber, investigar mucho más quién es este CEO de inversiones que va a venir al Ecuador. En fin, bueno, pues ahí tenemos bastante información y tareas todavía para desarrollar. Destaco también ese anuncio de que las mujeres pues van a tener una atención especial. Lo dijo la embajadora, lo acaba de decir el ministro también, recursos para que las mujeres se desarrollen. Eso es una excelente noticia. Mujeres, entonces nos toca prepararnos para poder recibir estos recursos y realmente multiplicarlos y traer los beneficios que nuestro país necesita. Quisiera simplemente, vamos a hacer un cierre con el ministro. Ministro, quisiera que haga una conclusión de esta visita y las expectativas que hay hacia futuro para ya poder irnos acá a corte comercial. ¿Sí, ministro, me escucha? Sí. Tenemos problemas con esa comunicación, pero ya nos dijo información muy importante. Le agradecemos al ministro Martínez por esta comunicación. Vamos a hacer un